told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Mis amores preciosos, buenos días y bienvenidos un día más al canal. Miren este fondo, que tenemos acá. Esto es en... esto es como primera y... primero y 18 y 16 más o menos. Miren para acá, vinimos a hacer un recadito de mi papá y nos llegamos hasta aquí para comer algo en los kiosquitos estos que están acá. Les voy a mostrar en los kiosquitos esos que están ahí. Ahora seguro no ven por el sol aquellas carpitas que están ahí. Y vi que aquí las personas se están bañando, allí están hasta tomando sol y todo. Hay turistas ahí, eso está genial. Yo no sé, siempre les he dicho que el mar a mí me transmite tanta paz. Le digo al nene, ay, está bueno para venir a darnos un chapuzón, pero... ¿qué? El nene no quiere disfrutar de la vida. Dice que no, que hay que bañarse con zapatos. Sí, es muy fácil, hay ligerizos. Ya, ¿estás amargado? Tengo hambre. Tiene hambre el nene. Cuando tiene hambre es peligroso. Mis amores, qué rico este viento de mar, qué rico. Este viento de mar. Qué paz, qué silencio. Sí, qué rico. No me doy un chapuzón ahí porque estoy, miren. Uy, les tengo que exhibir las medias de hoy. Miren mis medias de hoy, qué coloridas, pero bueno. Ando gris completa, entonces se justifica ese colorido, porque hay que añadirle color a la vida, no como el nene. Miren, yo no me di cuenta que el nene estaba con había sacado para ponerse un pullover gris, y el nene dirá, estás haciendo match después que yo me vestí, pero no me había dado cuenta. El nene siempre, ustedes pensarán, el nene siempre se pone el mismo pullover azul. No, queridos amiguitos, el nene tiene todo un closet de pullover azul. Yo digo, nene, añádele color a la vida. A veces se pone un pullover blanco y yo digo, uy, amarillinero, 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 uy, negro, amarillo, como la abeja, ¿cómo se llama? La película. Película de abeja, Big Movie. Big Movie. Que esa película nos gusta en cantidad y yo me río muchísimo porque la abeja, todo es amarillo y negro, ningún negro amarillo. Y yo digo que el nene tiene todo el closet lleno de pullover azul y la misma tonalidad, azul oscuro. Entonces ya ustedes saben, amores, no es que el nene se pone siempre el mismo, es que el nene no le añade color a su closet y a su vida. Para eso tengo a ti. ¡Ay! ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? Oiga, ¿usted está esperando a alguien? ¿Usted? Qué rica, está súper fresca y de limón natural. Ustedes... Ya dicen, ¿para qué voy a ver el video si ya sé que la Clau se va a pedir una limonada y el nene una piña colada? Pero hoy iba a cometer una locura, hoy me iba a tomar una Marta. Uy, qué loca estoy. Mi piña no está como... Pero no había Marta, ¿no? No, está un poco cremosa y tiene demasiado color. Bueno, les cuento que el señor que está marcado por hambre no quiso comer nada porque quería helado y no había.
y no quiso comer nada. Le dije, pídete unos taquitos con ropa vieja, que a él le gustan mucho los tacos. Es algo frío. Sí, sí. A ver, si estamos traicionando a Diego, traicionémoslo completo. Pero yo sí me pedí algo que me gusta mucho y tiene como una variante que ahora les voy a estar mostrando que es. Y bueno, yo voy a traicionar a mi mamá, lo sé, con este plato la voy a traicionar mucho. Miren, mis amores, esto fue lo que me pedí, una crema de jamón serrano y champiñones. Vamos a ver qué tal está, porque, bueno, tengo que decirle que está un poco aguada para hacer una crema de queso. Y nunca la había probado con jamón serrano. Miren, está un poco aguada. Pero bueno, vamos a ver el sabor. Uy. Bien caliente el trago, ¿no? Sí. Bueno. Está exquisita. Este es como el plato. Uno de los platos favoritos de mi mamá y mío. La crema Virginia, que es la que tiene jamón, bechamel, jamón, queso. Qué rico. Vamos a darle a probar al nene. Al nene que seguro se va a pedir una, porque se va a arrepentir. ¿Está buena? Está bien. ¿Te embullas? Amores, buen lugar ese, me gustó muchísimo, queda así frente al mar, espectacular, espectacular. De veras que hay lugares así escondiditos que son únicos y tienen una carta amplia. Y bueno, los precios, comparado como está el precio hoy en día de todo, no es tan elevado. Ustedes ya saben que el precio de todos estos sitios que son privados, no estoy segura si ese sea privado o no, pero por lo general se rige por el precio del dólar en la calle, que es como consiguen los productos, comprando dólares y comprando MLC y comprando en las tiendas de MLC. Pero bueno, es por el precio de el dólar porque se rige. Y estoy llena. Aquí estamos esperando un carro. Nosotros seguimos usando el servicio de la aplicación esta que les dije, Blow atrás. Ahí en la nave. Yo me acuerdo que es la nave, pero no quiero decir, porque es que la nave no me da a mí un servicio de carro gratis con todo lo que lo proporciono. Como el Vicky. El Vicky debería contratarme a mí, porque díganme si ustedes están de acuerdo que el Vicky debería pagarme a mi promoción, por lo menos una cena para Diego gratis. Con toda la gente que han ido ahí después que yo lo promociono. Ay, estoy tan llena, mis amores. La crema estaba deliciosa. Pero bueno, tengo que decirles que yo me quedo con la crema Virginia de toda la vida, con su jamoncito este rallado por arriba, su quesito por arriba, su nuez moscada. Me gusta como más pequeña la crema y un poquito más espesa. No tan espesa, pero un poquito. Un término medio, me gusta así. Pero estaba deliciosa. El jamón serrano siempre será el jamón serrano. Los champiñones es como un producto parecido, díganme si ustedes piensan lo mismo, a la berenjena, en el sentido que el champiñón coge como el sabor de lo que tú lo juntes con lo que tú lo hagas. No sé, es la impresión que me da porque el nene lo probó separado y dice que no sabía a nada. Pero estaba deli, estoy llena de nene.
No quise comer nada. Aquí estamos esperando el servicio de la nave para ir para casa de mi mamá, que dejó unas cosas ahí. Uy, quería decirle, ya Ferna se fue hoy a mediodía. Creo que el vuelo salía como a las 3 de la tarde. Ahora va Cuba. No estoy segura si Estados Unidos o otra ciudad. ¿Para dónde iba? No, Miami. Miami. Bueno, no estoy segura si Estados Unidos. Sí estoy segura que va para Estados Unidos. Miami, no estoy segura si Miami, pero dice Nene que sí. Cuba, Miami, Miami. Tiene que hacer una escala en Miami como de 4 horas o 5 horas, ¿no? Como de 5 horas para luego tomar otro avión hasta Nueva York. Entonces, nada, mis amores, ya regresa al frío, ya regresa a la realidad. No tenía muchas ganas de irse porque aquí la pasó bien. Aquí estaba despreocupado de todo. Y bueno, nada, era un pendiente que tenía de hace 10 años, no venía a Cuba. Tenía muchas ganas de volver y bueno, esperemos que vuelva pronto. Dice que vuelve antes de diciembre. Ferna es de estas personas que tienen un carácter súper dócil, súper genial. Siempre te estás riendo con él, con sus cuentos, con sus historias, porque tiene cada cuento y cada historia, que no las puedo hacer por acá. Tiene muchísimos cuentos, muchísimas historias. Y nosotros nos reímos mucho, mucho con él. Lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar demasiado a Red Bull, porque de veras que le pega el mote de Red Bull, porque tiene una energía. Y siempre nos estamos riendo con él. Aquí vamos a esperar a ver cuándo llega la nave. ¿Hay un carro cerca? Ahora es que me está dando ubicación. Bueno. Acá estamos esperando, mis amores. Mis amores, ya llegamos acá. Mi mamá nos invitó a almorzar. Mami, ¿extrañas a Red Bull? Sí. Claro, mucho. Mami, ¿qué? Ahora nos ha dejado así como... Como el aire. Como el aire, con toda esa energía. Mami, ¿qué se siente tener un año más? Igual. Miren mi mamá cómo se pone chore. ¿Qué se me dice mi mamá, nene? Que no cumple años. Que no cumple años. Por ella está Santo hablando con su hija, que vive en Estados Unidos. No tengo que hablar, yo tengo que ponerme. Que darle las orejas. ¿A quién? A Kela. ¿Tuviste? El nene le mandó una cosa a mi mamá por Instagram. ¿Cómo se decía suegra en varios idiomas? ¿Cómo se dice, nene? Nene, busca la foto que le voy a poner para que la familia vea que tú tienes otro fondo. Lo que hay que revolver. ¿Cómo se dice suegra en varios idiomas? A ver, nene. Miren para acá. Dice, miren lo que él le manda a mi mamá. Miren. Dice, ¿cómo se dice suegra en chino? Chimocha. En ruso, estorba. En árabe, ale, jala. En francés, madame metich. Díganme ustedes si creen que le debo dar almuerzo al nene. Ahora cuando te respondan ya vamos a ir. Así mismo. Ahora llegué y digo, mami, Ferna, que ya dice que se va como a las 3. ¿3 y qué? 3 y 45 sale el vuelo. 3 y 45 sale el vuelo y digo, dice, ay, como estoy extrañando a Ferna. Ahora ya se pasa días como así, como cuando pasa un ciclón, ¿no? Después. Ferna es de esas personas como Diego. Diego es así también, que cuando no está. Se hace. Se siente un vacío. Y cuando está, se nota demasiado. Mis amores, quiero decirles algo importantísimo. Ahora nos pasó algo súper raro a Nene y a mí cuando estábamos llamando la nave, la aplicación La Nave. Para todos los que me ven desde acá, desde Cuba, pilas con esto. Alguien llamó para atrás al nene diciendo que era la operadora de la nave y nos resultó muy raro. Y que estaban teniendo problemas con el servicio, que estaba como un poco congestionado. Y bueno, le dio el precio y todo. Y que se demoraba como 15 minutos porque no habían carros cerca. A Nene le extrañó esa llamada y le dijo que no. Le estaba cobrando la chica 300, ¿cuánto? 50.
350 y el nene automáticamente entró en la aplicación y buscó, había un carro cerquitica de ahí, nosotros estábamos como en tercer y 14 y el carro estaba como en 10, ¿no? Como en 10 por ahí, más o menos por 10, súper cerca, y al momento el carro estuvo ahí y nos cobró 254. Y el nene hablando con el muchacho, porque el muchacho iba por otra ruta, pero a ellos la aplicación le marca una ruta y al cliente le está marcando otra. Y el nene hablando con el muchacho del carro cuando nos dejó aquí, dice el muchacho que están hackeando la aplicación y entonces te llaman que hay congestión y que te van a mandar un carro enseguida, pero que se va a demorar unos minutos. Y son gente que están por otra vía, no por la vía de la aplicación. La aplicación tiene su creador, su administrador. Tú te puedes quejar por el servicio, etcétera. Entonces, estas personas están haciendo como algo aparte. Hackean la aplicación y cuando tú abres la aplicación todavía no has dado ubicación ni nada por el estilo. Y ellos te llaman a tu móvil. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, mis amores. Nadie que lo llame, nadie que los contacte, hasta que ustedes no sean los que contacten el carro. Ahora casi el almuerzo está listo, ahí Santo está avisando. El nene jugando fútbol. Mis amores, miren, compramos hoy lechuga, como dos mazos de lechuga para armarnos para el fin de semana. Compramos más tomates, aunque allá todavía me quedaba tomate, pero compré plátanos. Esto, mi mamá me hizo el favor de comprármelo al frente del mercado de su casa. Mi mamá no, santo. Malanguita, ajicachucha. En ella yo compramos estas guayabas, miren qué linda, en una carretilla. Plátano, burro, compré esto en una carretilla, una pata de cebolla. Unos jamoncitos de estos que dan en la bodega que mi mamá me dio. A mí me gustan mucho estos jamoncitos. Y ya. Mis amores, estoy aquí tomándome un 5. Pero bueno, ya me voy a parar porque estaba respondiendo algunos mensajes por Instagram. Y por WhatsApp, pero ya me voy a parar para encaminar un poco la comida de hoy, que hoy he comido tanto que no tengo ganas ninguna de comer absolutamente nada. Creo que luego voy a hacer tipo un batidito de chocolate con algo bien ligero para mí y bueno, no sé, Neni y Diego, qué querrán. Mis amores, voy a dejar el blog este ya acá. Estoy súper cansada. Viene el fin de semana que lo necesitaba tanto. Estoy esperando para cambiarme porque
Iba a hacer ejercicio, o sea, voy a hacer ejercicio ahora. Ya tengo ahí mis pesas listas. Tengo que recoger todo este desmadre que tenía en la tendedera, que lavé bastante. Ayer, yo vivo lavando casi todos los días, entonces tengo que recoger todo eso. Pero estaba esperando que me contestara un taxi que estaba localizando porque quería ir y venir rápido a casa de mi mejor amiga a llevarle el queso crema que le compré, que ella tenía muchísimas ganas de comer queso crema desde hace meses y no había podido comprar. Y quiero llevárselo, pero estoy esperando que me conteste el taxi. Y bueno, no me conteste. Y el señor del Porky creo que tiene el carro roto. No sé cómo fue que él lo llamó y le dijo que no tenía el carro disponible. Nada, si no me contesta porque el teléfono da fuera de cobertura, pero hay veces que las personas se meten en lugares que tienen muy mala cobertura y bueno, estoy esperando un tiempo para volverlo a llamar y nada, voy a dejar esa tarea para mañana porque por un día más, estoy luego para llevarle su quesito crema para que se dé un gustito, pero por un día más no pasa nada. Ahora estaba respondiéndole un mensaje a alguien que conozco hace ya algún tiempo. No conocí por el canal ni nada por el estilo. Y bueno, me estaba contando unas cosas, me estaba hablando y me estaba diciendo algo que vi súper erróneo. ¿Y qué dirán la gente sobre el tema que ella me está diciendo? Y automáticamente le dije, cuando tú estás en casa, enferma, ¿quién te lleva un medicamento? Cuando tú pasas tus procesos tristes, o sea, no los de esa persona, sino todos pasamos una montaña rusa de sentimientos y hay momentos tristes. ¿Quién está ahí? ¿A quién tienes en los momentos importantes? A tu gente cercana, pero sobre todo a ti. El día que dejemos de pensar en qué van a pensar los demás, en qué dirán los demás, vamos a ser mucho más felices, vamos a ser personas más relajadas, el mundo va a fluir muchísimo mejor. Que no te importe el qué dirán, la opinión de los demás está de más, exactamente, porque realmente tú tienes que buscar lo que a ti te importe, lo que a ti te haga feliz, lo que a ti te llene y te realice. Y no vayas pensando, ¿qué dirán? Cuando dejes de hacerte esa pregunta, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Vas a ir soltando y vas a ir sintiéndote muchísimo más feliz. Y otra cosa que le dije que quiero compartir con ustedes es que, por ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo varias cosas que no muestro por acá por el canal, que bueno, es el porciento que me reservo para mí. Estoy súper ocupada, me estoy levantando temprano. Y después me pongo con lo del canal, estoy grabando, respondiendo mensajes y ocupándome de otras cosas y estoy súper cansada. Cuando yo tengo situaciones, no digo, uff, tengo tal problema, tengo un problema en mi vida ahora mismo. Vamos a aprender a catalogar lo que es un problema. Hay cosas que no son problemas, hay cosas que son desafíos que nos pone la vida. ¿Y qué hacemos nosotros? Uy, tengo un problema. ¿Por qué? No es un problema. Es un desafío, es una barrera que cruzar, una barrera que derrotar. Pero no todos son problemas. Problemas es cuando tienes una situación de salud y poco más. Los demás son desafíos que te vas enfrentando a lo largo de tu vida. Situaciones que te hacen, por lo general, engrandecerte y crecer como persona. Vamos a aprender acá a darle el nombre y el significado correcto a las cosas y todo empezará a fluir muchísimo mejor. Quéjate por lo verdaderamente importante. ¿Tienes salud? ¿Tu familia tiene salud? ¿Tienes un techo encima de tu cabeza? No veo qué problema tan serio puedas tener. Ah, tienes desafíos diarios y constantemente, pero problemas no creo que tengas. Tienes desafíos, situaciones, barreras que ir venciendo, niveles que ir superando, pero no problemas. Los quiero muchísimo, muchísimo y nos vemos mañana. ¡Chao!